Los nombres de quienes han dado esplendor a su patria chica. Este es el caso del contador, que recuerda con gran vocación al más grande artista que ha nacido en tierras de México. Thank you.
tener uno para grabar. Por favor, tomaros nota
de lo que yo voy a hablar en boca del rey de España, esa voluntad se hará aquí y en toda parte. Por favor, anotad, señor cacique, acercaros. Hacedme la venia, por favor. Le hacemos entrega de este territorio. De estas tierras. De estas tierras tan fecundas para que tú, con tus indígenas, puedas procrear toda esta tierra. Y llegues a tener muchos hijos. Y tengas todo para que los puedas guiar por un buen camino. En nombre del Cabildo de los Indígenas de los Pastos, os damos gracias por tan generosa bondad. Haceros la venia a vosotros. Continúa. Thank you.
tres y quieres tener la una. Thank you.
decían que se perdió la maldita floteada. La mandamos desde el Coquinón a la Pusimar y al fin la encontraron en el camino. Su reverencia se contará muy bien. No nos vamos a perjudicar, sobre todo con las provisionas. Si se pierde una, perdemos las crías. ¿Dónde vamos a dar? Agüita bendita al pueblo.
1954, Abdón Calderón, obra ecuestre de 7 por 9 metros, realizada en el Parque Ayora de la ciudad de Tulcán, República del Ecuador. 1955, el purgatorio en alto relieve del templo de Potosí Nariño y la crucifixión con el sello del escultor de los vientos son sinónimos de devoción en ese municipio. De igual manera, escultor diseña la imagen de la Virgen Inmaculada Concepción. En 1955, Simón Bolívar, escultura pedestre del Libertador, en el municipio de Potosí, ubicada en el Parque Principal. 1956, San Francisco, que se encuentra en el exterior del Templo de Santiago Apóstol, San Pío X, en el frontis del mismo templo, y San José, en el costado derecho de la puerta principal. 1956, la Virgen de Fátima en Simón Putumayo, la cual se encuentra al costado de la Vía San Francisco. 1957-1958, despliegue de obras religiosas realizadas en Popayán con la comunidad de hermanos maristas, grupo de la Inmaculada, San José de Popayán y el Ángel Custodio. 1958, Jesús y la Samaritana en San Pablo de Mina, ubicada al lado del santuario de la Virgen de la Playa. 1959, Simón Bolívar combatió escultura ecuestre proyectada en el municipio de San Pablo de Mina. 1966, Simón Bolívar, escultura ecuestre proyectada en el Parque de los Héroes del municipio de Puebla, expresión y realismo del Libertador. Thank you.
Thank you.
Calito. A nuestros visitantes y propios, la empresa
servicios de lunes a viernes. A celebrar estos 144 años de vida político-administrativa. Dentro de estos 144 años de vida administrativa, los integrantes de la empresa de transporte de pasajeros Cotrascón damos a conocer una pequeña pero significante historia de transporte de carga y pasajeros que marcaron la historia dentro de esta época. El primer vehículo que ingresa al municipio del Contadero fue un vehículo de marca Río, quien visitó las instalaciones de la empresa Molinos Tiana. Posteriormente aparece un vehículo de marca Ford Mercury, de propiedad del señor Horacio Yepes. Con el paso del tiempo empiezan a surgir otros vehículos como el del señor Samuel González, Mesías Zamorros, don Luis Salazar, quien se dice que fue el que ayudó a la demolición y transporte de material para la construcción del frotis de la iglesia de nuestro municipio. Dentro de estos 144 años de vida político-administrativa, la empresa Cotrascón quiere hacerse presente en este magno desfile. Como también queremos hacer un apunte, los integrantes de la empresa Cotrascón damos a conocer una pequeña pero significante historia de los primeros vehículos que entraron a nuestro municipio. Posteriormente aparece un vehículo de marca Ford Mercury, de propiedad del
el señor Horacio Yepes. Con el paso del tiempo, empieza a surgir otros vehículos como el del señor Samuel González, Mesías Chamorro, don Luis Salazar, quien se dice que fue el que ayudó a la demolición de transporte, demolición y transporte de material para la construcción del frutis de la iglesia de nuestro municipio. Visitantes para que participen de este magno evento. Un aplauso en los 144 años de vida político-administrativo para nuestro municipio, el Contadero. ¿Qué pasó eso? Que Jesús los bendiga. Esto es un milagro para que creamos en Dios, porque ahora la gente ya no cree.
primitivo usted que dice. Sí, yo digo que es un milagro, hijita, para que todos los devotos tengan más fe en el Sagradito. Es que Julio es muy bravo, por eso es que pasó este accidente. No dejaba sacarlo. Que hagan bonito el aseo, que no cojan y hagan por hacer nomás, que hagan con delicadeza, hijitas. Es que ella, vea, ella. Ella tiene la culpa. Hijita, fijarás el bonito. La sirvienta tuvo la culpa.
construir. Qué bueno, ¿no? Cuando don Francisco Gómez Díaz compra la antigua fábrica de textiles Santa Marianita de Jesús. Claro que sí, en esta tarde maravillosa, en este 12 de mayo, ok, día de las madres. Me lo van a la aprobación del mano. Y me le da piquetes, claro que sí, en esta tarde. Me le da piquetes, tendrá cuidado. Listo, profe. Ponemos distancia un poquito los amigos de las avícolas. Para que no quedemos amontonados y puedan, toda la gente del contadero pueda deleitar de ese magnífico desfile. Guardemos un cuadro de distancia. ¿Les parece bien si hacemos una organización, profe? Cuando les diga uno, a la derecha. Cuando les diga dos, atrás. Cuando les diga tres, a la izquierda. Y cuando les diga cuatro, al frente. ¿Listo? ¿Me entendieron, niños? ¿Sí me entendieron? Cuando les diga uno, a la derecha. Volteamos a la derecha. No. Volteamos a la derecha. El letrero a la derecha. Volteamos el letrero a la derecha. No, es imposible. Volvemos un poquito de distancia nomás. Estamos
muchas gracias a la Asociación de Avicultores del sector panamericano del municipio del Contadero. Nos acompañan cada uno de los propietarios de las avícolas, 32 avícolas que nos patrocinaron para que traigamos este trabajo el día de hoy. Listo, a ver, ¿qué avícolas? Regálenles un aplauso a los propietarios, a los trabajadores. Informarles que también las avícolas afectaron 500 puntos que lo vamos a repartir al personal de los líderes. Listo, el presidente de los pobres, el mercado de los líderes, el tiro de altura, se acerca al final del trabajo. Gracias a la asociación de la celebración de los 144 años de vida política administrativa de nuestro municipio. Haciendo gala de la identidad contadereña, la comunidad indígena Aldea de María Putiznán se suma a esta gran celebración y también quiere rendir un sentido homenaje en vida a Taita Humberto Ceballos, quien por su lucha incansable también logra rescatar el cabildo indígena Aldea de María en el año 1997, evocando el hecho de habitar un territorio ancestral perteneciente a la gran etnia de los pastos y que desde aquellos tiempos esta comunidad ha tenido la bonita costumbre de celebrar sus fiestas tradicionales
aquí el intercambio de productos que la Pachamama nos brinda tradicionalmente, y que desde en tiempos ancestrales se conocía esto como el trueque. Es por eso que hoy nos hemos hecho presentes celebrando este gran acontecimiento de los 144 años de vida político-administrativo de nuestro municipio. Gracias a toda la comunidad indígena y no indígena que hoy se ha querido vincular a esta gran celebración, los 144 años de vida política-administrativa de nuestro municipio. Un agradecimiento especial a las autoridades civiles en cabeza del doctor Alcízar Escobar por hacer partícipes también de esta gran, de este gran acontecimiento. Un agradecimiento a nuestras autoridades indígenas en cabeza de el Taita Gobernador Libardo Cuasanchirre, todas sus autoridades, Guardia Indígena, Grupo de Teatro, Grupo de Danza y el Grupo Musical, que hoy han querido hacer parte y vincularse también a esta gran celebración. Es por eso que en el marco de estas fiestas municipales de Acuantadero, en las cuales se conmemora los 144 años de vida política administrativa, haciendo vela de la identidad costareña, la comunidad indígena, Andrea de María, mexicana, se suma también a esta celebración, rindiendo un sentido homenaje. Y faldas que eran bordados en diversos diseños y llamativos colores. Thank you.
Cada año